Las actividades de extracción minera continúan provocando efectos adversos en los recursos hídricos de algunas comunidades. Así lo denuncia Hazel Torres, especialista en temas relacionados con la minería. Tenemos que reconocer que la población nicaragüense ha asumido una autocuarentena. Entonces, todo aquel ciudadano en los territorios de los distritos mineros que no está vinculado a las empresas está prácticamente aplicando una autocuarentena. Entonces, que las empresas sigan desarrollando, su principal impacto ambiental ha sido con el tema del agua, pues porque están utilizando el recurso más para el desarrollo de proyectos mineros que para la distribución en el municipio. Hoy incluso pasa lo siguiente como en Santo Domingo Chontales, que la gente solo está recibiendo 4 horas al día el agua y llega contaminada y esta no es viable ni para el consumo ni para el uso doméstico. Entonces, los efectos adversos de la minería metálica en Nicaragua siguen siendo principalmente en el recurso hídrico, pues. Ahora, la población activamente laboral de las empresas mineras en su mayoría no son de los territorios, pues. Y lo que pasó con Calibre es que salió un mes de circulación prácticamente, y que luego retornó el personal que está retornando, si bien es cierto, algunos son de los territorios, no en su mayoría pertenecen, ¿verdad?, a la zona del casco urbano donde reside esta población. La experta hace un llamado a las autoridades correspondientes a llevar a la práctica las normas y leyes de protección ambiental que se agudizan con la actual crisis sanitaria. Nosotros como organización ambientalista siempre hemos demandado de que se deben cumplir con las normas ambientales, pero no solo en términos teóricos, sino prácticos también. Llevar a la práctica la aplicabilidad de las normas y las leyes que también deberían de beneficiar en parte a la población. Asimismo, tener en cuenta que estamos frente a una vulnerabilidad ambiental que esta se agudiza también en estos contextos de pandemia. También llamamos al Estado a que se sume a la cuarentena nacional de prevención y sobre todo de mitigación del riesgo de contagio en las comunidades. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.